Traficantes y consumidores. Oiga, a ver, ¿eh? Cataluña, tacaños. Sí, excepcional. Pijos, chulos y creídos. Madrileña y de pura cepa. Gañanes. ¡Gañanes! Señoritos, capillitas. ¡Caloret Faller! ¡Caloret Faller! Bienvenido a mi canal, si no me conoces, yo soy Elena, encantadísima de conocerte. Playa, jamón, toros, ruidosos. Los andaluces, vagos, los catalanes, tacaños. Hablan muy alto. ¿Qué? Son acogedores, pero no son nada puntuales. ¿Qué dice usted? Como española y profesora de español que soy, voy a desgranarte y a destriparte los entresijos de los estereotipos de España. Española, seguro. Los estereotipos, como ya sabes, son una forma de encasillar y clasificar a la gente. De poner una etiqueta a un grupo de personas, a menudo sin conocer ni a un representante de este grupo. Sin duda, son inexactos e injustos. Es muy injusto, muy injusto. Y así como hay estereotipos de nacionalidades, también podemos encontrarnos estereotipos de sexos, de grupos, de clases, de razas, de ocupaciones, etcétera. Vamos a ahondar y a destripar la palabra estereotipo, a ver de dónde viene eso. A ver, que yo la vea. El origen del término se remite al siglo XVIII. Surgió en el ambiente tipográfico para indicar la reproducción de imágenes impresas por medio de formas fijas. Terremoto. Ah, no, un tractor. La palabra proviene del griego estereos, sólido, rígido, y tipos, carácter, tipo, modelo, y se usó por primera vez en el ámbito psiquiátrico y se refería a comportamientos patológicos caracterizado por la obsesiva repetición de palabras y gestos. Y fue Walter Lippmann quien introdujo el término en las ciencias sociales en 1922, con un libro que publicó hablando de los procesos de formación de la opinión pública. Muy grosso modo, el autor dice que nuestra idea de la realidad externa se crea a través de imágenes mentales que nos vamos creando nosotros poquito a poquito. Según Lippmann, esas imágenes mentales son a menudo simplificaciones absurdas y casi siempre muy rígidas, es decir, los estereotipos. ¿Pero por qué? Según Lippmann, porque la mente humana es incapaz de comprender la infinita variedad y complejidad del mundo. Así que simplificamos la realidad y vamos etiquetando a la gente, a los grupos y a las culturas diferentes. Muy bonito, me gusta. Y a lo mejor tú te estás preguntando ahora, pero bueno, ¿y por qué no desaparecen los estereotipos? ¿Por qué seguimos anclados a esto? Bueno, pues es que los estereotipos cumplen una serie de funciones. Déjame que te cuente. Lo primero que tengo que decir es que se trata de dos mecanismos de defensa del yo. Eso soy yo. Eres tú. Y dice, pues soy yo. La primera función de los estereotipos es la proyección. Yo proyecto en otros grupos y en otras personas aquellos deseos y sentimientos que son inaceptables socialmente. Y el otro mecanismo defensivo es el desplazamiento, y que se explica con las frustraciones de las personas. Digamos que las frustraciones se van acumulando en forma de agresividad y tras un tiempo acumulándola salen, se descargan y terminan por desplazarse hacia un grupo minoritario que sirve de chivo expiatorio. Pero en fin, fuera de estas funciones, lo que tenemos que precisar y aclarar aquí es que no creamos estereotipos de todas las personas y de todos los grupos de cada sociedad. ¡Ah, vale! Por ejemplo, que yo conozca, no hay ningún estereotipo asociado a un piloto de avión. Mientras que sí tenemos muchos estereotipos acerca de funcionarios, jóvenes irresponsables, gitanos, las mujeres rubias, los empollones y etcétera, etcétera, etcétera. Y algo muy importante que hay que tener en mente es que los estereotipos no son eternos, por suerte. ¡Menos mal! Eso sí, son difíciles de cambiar, pero no son invariables. De hecho, los estereotipos de los diferentes grupos se van modificando conforme el tiempo y las sociedades van cambiando. Ahora bien, después de que tú entiendas por qué existen los estereotipos, qué es esto de los estereotipos, vamos a hablar, en nuestro caso concreto, que nos pilla cerca a ti y a mí, de España. Vamos a ver. A ver, que yo la vea. Resulta que hay dos tipos de estereotipos, valga la redundancia. Los autoestereotipos y los heteroestereotipos. Por todos es sabido que cuando se estereotipa a un grupo, no solo tenemos estereotipos para este o este grupo, sino que también creamos estereotipos hacia nosotros mismos. Anda, no me fastidie. Así que los autoestereotipos son aquellos estereotipos que creamos sobre nosotros mismos, sobre nuestro país, nuestra sociedad, sobre su cultura. Y los heteroestereotipos son la imagen y la idea mental
mental que tenemos de otros países, de otras culturas, de otras personas. Y en general suelen ser desfavorables, lo que siempre indica un claro etnocentrismo. Es decir, que lo mío es lo más importante, lo mejor, lo que yo conozco es, vamos, el top. Y lo otro, pues es eso, otro. Claro, claro. En España ocurre algo muy curioso y es que los autoestereotipos y los heteroestereotipos se unen, convergen y se conectan. Especialmente los positivos, ya sabes. Alegría, fiesta, diversión, playa, jamón... Y ahora sí, vamos a entrar en materia y vamos a ver los resultados de unas investigaciones realizadas por Sangrador García en 1981. Y tú dirás, oye, 1981 ya no está tan cerca, ¿eh? Estamos en 2022, ¿algo habrá cambiado? Bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Yo te lo cuento. De acuerdo. Lo que hizo es que fue preguntando a diferentes grupos de personas en diferentes provincias acerca del autoconcepto que ellos tenían como españoles y también de otros españoles de diferentes comunidades autónomas. Como veis en esta tabla, los españoles de todas las provincias, así en general, se consideran a sí mismos amantes de su tierra, reprimidos en aquella época, orgullosos, serviciales, inteligentes, apasionados, más o menos unos rasgos comunes. Pero si separamos las opiniones que encontró Sangrador García al separar provincias, la cosa cambia un poco. Como veis en la tabla, de los andaluces en casi todas las provincias se dice lo mismo, incluso los andaluces de sí mismos. Son exagerados, son graciosos, los tópicos, las críticas, nosotros los andaluces nos lo tomamos con humor, picha. Son juerguistas, son abiertos y son alegres. Si nos vamos a los castellanos, se les llama nobles, chulos, clasistas, conservadores. ¡Hostia! Cerrados, religiosos. Si nos vamos a la opinión de los catalanes en diferentes provincias, nos encontramos con que se dice que son ambiciosos, separatistas, prácticos. Nunca había visto tantas barbas recortadas a la perfección como aquí. Emprendedores, responsables y, según los vascos, son tacaños. Son ratas y tacaños, eso es verdad. También sería rata a la hora de invitar a una copa cuando vale 15 euros. De los gallegos, de nuevo, va cambiando según la provincia, pero en rasgos comunes nos encontramos con que son hogareños, cariñosos, amantes de su tierra. Pedro Parque, natural de Carballo, provincia de A Coruña. Y claro, entre que hay poca faena para un superhéroe y que me entró la morriña, volví para Carballo. Honrados, trabajadores y sencillos. Y por último, de los vascos, fuertes, separatistas, brutos. Sois increíblemente brutos. La gama. Tenéis un deporte que es levantar piedras, ¿sabes? Que levantan ahí piedras de 320 kilos. Todas las mañanas partimos un par de árboles cuando nos levantamos. Amantes de su tierra, comilones, trabajadores y orgullosos. Como veis, aunque hay cosas en común, hay siempre algún rasgo diferenciador. Y sí, habiendo preguntado a mi círculo cercano, a amigos, colegas, compañeros, todos coinciden en lo mismo, en que siempre tenemos este estereotipo de los andaluces como vagos, pero muy alegres y muy graciosos. Son muy buenas personas, en plan... Son muy graciosos. Son muy salados. El día de fiesta. Trabajan poco. Definirme Andalucía con tres palabras. Chicas guapas. Calor. Calor. Flamenco, toros y yo qué sé. Los catalanes, tacaños, pero muy modernos. Los catalanes son muy modernos, sí. Y en general de los españoles tenemos este estereotipo común con lo que piensan otros extranjeros. Fiesta, playa, sol, jamón. Somos acogedores, no puntuales, hablamos muy alto y haciendo mucho ruido. En general somos bajos y morenos, etcétera, etcétera. Y ojo, porque yo no estoy diciendo que estos estereotipos sean ciertos, ni mucho menos. Todos sabemos que son rasgos exageradísimos, pero lo que sí me resulta muy curioso es que este estudio llevado a cabo en 1981 a día de hoy, en 2022, todavía sigue existiendo. Y es frecuente oír personas que, aunque no crean en estos estereotipos, sí que se percibe, se ve en las películas, se oye a veces, se hacen bromas con ello. ¿Qué te parece a ti? ¿Tú los has oído? Déjame todo en comentarios. Pero, ¿qué se dice de España en otros países? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Vamos a ver. En portugués se dice que habla como un español a un niño que todavía no habla bien, que no ha aprendido todavía a hablar portugués. Sin embargo, en Estados Unidos, hablar en español o hablar como un español se refiere a la capacidad de seducción propia de un Latin lover. Cuando se habla de un pueblo español, es un pueblo donde reina el desorden, el caos. Este es mi favorito. Hablar inglés o francés como una vaca española es hablarlo muy mal. Good evening to everyone at the Euromoney Award dinner. Y sobre este estereotipo de que los españoles hablamos muy mal inglés, si te interesa, te dejo por aquí
un vídeo que hice analizando el porqué de este estereotipo tan fuerte, tan arraigado y tan extendido. How are you today? Pero espérate, no te enfades, porque es que en España también tenemos estos heteroestereotipos, o bueno, simplemente estereotipos hacia los otros, hacia los demás. Decimos que los italianos son abiertos, los alemanes, por el contrario, son fríos. Los japoneses trabajan mucho. Y por si fuera poco, también tenemos frases y refranes que aluden a diferentes grupos sociales donde también los estereotipamos. Por ejemplo, que alguien es un moro o un moroso, un trabajo de chinos, beber como cosacos, despedirse a la francesa o hacerse el sueco. Incluso en nuestro espíritu de cruzada todavía mantenemos en español esta expresión de hablar en cristiano. Y cuando no entendemos algo y una lengua nos suena rarísima, decimos que nos suena a chino. Y por supuesto también tenemos otros estereotipos para referirnos al mal comportamiento, la mala educación y también para hablar de sexo y otros. Porque aquí la lista es enorme. Pero ahora sí, ¿cuál es la imagen que proyectamos hacia el mundo? ¿Es siempre la misma? ¿Es esto de fiesta, toros, playa, paella, diversión? It's not my fault. Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extraño. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo? Amigos, we're all amigos. Me debo de haber estrellado y se me ha borrado la memoria. ¿Han visto mi nave espacial? We gotta switch him back. Bueno, pues tras ver y analizar varias investigaciones y también en mi amplia experiencia como profesora de español escuchando lo que muchos extranjeros me dicen, la imagen de España está estereotipada en torno a tres ejes. En primer lugar, buen tiempo, sol y playa. En segundo lugar, la tradición y el folclore exagerado al máximo. Toros, flamenco. ¿Dónde demonios estabas? ¡Es más de la 1:30 de la mañana! Eso no significa que no Giggity puede vivir. ¡Maldito sea Giggity! ¡A veces me pones furiosa! No puedo hablar contigo, Giggity, cuando te pones así. Me voy a ver los toros, Giggity, Giggity, Giggity. Y como tercer y último punto, el carácter español, que siempre aparece muy marcado por ser muy sociables, muy amables, muy abiertos, muy divertidos. Me encanta tu propuesta estética. ¿Son vintage? No. Son tirantes. Espontáneos y muy pasionales. Do you know? I'm a bit of a legend when it comes to packing. We know. Tales are still told of the time I traveled all through Spain. For 2 weeks. With everything I needed, efficiently packed into a hands-free belt satchel. The locals called me. Y por supuesto también hay un lado negativo, pero que está siempre en constante cambio. Hace unos años, por influencia de esta crisis económica tan fuerte que tuvimos, muchos países empezaron a pensar que España no era un país fiable, que era un país lleno de tradiciones y de pocas innovaciones. ¿Tú quién eres, pedazo puta? ¿Tú quién eres? ¿De qué me conoces a mí? Pero ya digo, este lado negativo siempre va cambiando dependiendo de las condiciones socioeconómicas que vayan ocurriendo. Pero vamos a quedarnos con las positivas. Pero ahora, ¿cuál es la idea a la que yo quiero llegar? Como hemos visto, los estereotipos son una representación cultural y también de evaluación de diferentes sociedades. Pero lo que tenemos que tener siempre en mente, los juicios que unas naciones emiten sobre otras naciones tienen más que ver con la nación que está emitiendo ese juicio que con la nación de la que estamos hablando. Y otra idea conectada con los estereotipos, quiero comentar aquí porque me parece interesantísima, es que jamás nadie es tan consciente de su cultura como cuando vive en el extranjero. El conocimiento de los otros es una vía perfecta para el autoconocimiento, para descubrir realmente cómo es lo nuestro, en comparación siempre con lo nuevo, con lo de los otros. Es un elemento, como digo, de comparación, pero que es muy enriquecedor, porque al conocer algo distinto a lo nuestro, comprendemos y entendemos y valoramos qué es lo que nosotros tenemos y qué es lo que tienen los otros. Eso sí, siempre hay que hacerlo desde una postura de comprensión y entendiendo que cada país es diferente y que no tienen por qué ser iguales. Sin juicios, siempre enriqueciendo, pero sin juicios. Y sí, podría cerrar el vídeo con esta idea tan potente, tan maravillosa y tan buena que yo quería plasmaros en este vídeo. Pero quiero mostrarte un mapa de los estereotipos de España que creó BuzzFeed, más actualizado, no como el de Sangrador García, que como habéis visto es un poquito más antiguo, pero ya apuntaba a lo que eran y son los estereotipos de diferentes provincias de España. Así que vamos a verlo. Zona de Galicia.
Nacionalismo de segunda, indecisos, depende, traficantes y consumidores. Ya, avisé. Asturias, indis mayores. Este por la zona norte. Anchoas, independentistas, palabroteros. Vacaciones de invierno para pijos. Zona de Cataluña, tacaños, diseñadores gráficos y gafas de pasta de colores. Me encanta. Vamos por la zona de Castilla y León. Fríos, quizá un poquito fachas, ¿no? Cochinillo. Avanzamos para acá. Madrid, pijos, chulos y creídos. Es muy injusto, muy injusto. Por supuestísimo, junto con el Eje. ¿Pero qué me estás juntando? ¿Tú Eje de qué vas? Tampoco es correcta la pronunciación Eje. Tan característico. Que por cierto, estoy segura que si eres español pronuncias mal Madrid. Bueno, y yo también. Y C. Tangana también. Te dejo aquí el vídeo para que descubras por qué. No, de Chamberí de toda la vida. Vamos, gata, gata. Así que la dije. Madrileña y de pura cepa. Zona de Valencia. Caloret Faller. ¡Caloret Faller! Corruptos. Castilla-La Mancha. Gañanes. ¡Gañanes! Como te di una miaja de pechusque. La señora que no entiende las series españolas. ¿Esa soy yo? Si bajamos para abajo, Alicante, prácticamente murcianos, y en Murcia, prácticamente andaluces. Entramos en la zona de Andalucía. Vagos, hippies, invernaderos, vacaciones de verano para pijos. Aún más vagos, señoritos, capillitas. Arsa. Arsa que toma yole, que viva la gracia de mi Andalucía. Ole. Subimos para arriba. Extremadura. Crímenes de la España negra. Gente que querría haber nacido en otro sitio. Matrimonio entre primos. Ay, no. Ceuta y Melilla. ¿Ceuta y Melilla? No hay Ceuta y Melilla. Está, no lo veo. Bueno, os queremos también. Nos vamos a Baleares. Alemanes. Wikipedia sagt, dass hier wäre Spanien, aber eigentlich gehört es zu Deutschland. Machen Sie hier so einen ganzen Tag, wie so der Tagesablauf? Ja, der Tagesablauf ist ganz einfach. Bier! Wenn Sie nicht, dass Ballermann eigentlich, dass Mallorca überhaupt Deutsch sein sollte? Weil hier ist ja nicht Spanisch. Casi catalanes, pero no. Más hippies. Fiesta y droga 24/7. Droga es... ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. Y en la zona de Ibiza, bien de ropa blanca y floja. Me encanta en la zona, fijaos, de Alicante y Valencia. ¿Paella o paellera? Y por último, mis canarios. Aplatanados, reggaetón extraño. Nombres propios inventados. Ateneri, ¿tú qué dices? ¿Que es un Pokémon o un nombre canario? Pokémon. Venga, yo no lo sé, yo creo que esto va a ser un nombre. Pues ya está. Me encanta esto que nos dice BuzzFeed. Recuerda que BuzzFeed y este canal somos todo amor y no apoyamos las generalizaciones. Claro que no. Pero las hemos recopilado porque hay que reconocerlo. Es muy gracioso. Que está estupendo que reflexionemos y conozcamos los estereotipos, pero que hay que tomárselo con humor y no ofendernos tanto. Muchas gracias por estar aquí. ¡Chao!